This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te veas en la escuela. Escuela, 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 escuela. Bienvenidos a Nueva York, programa dedicado a todos los temas que son de interés al público hispanoparlante, celebrando su diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En este episodio, celebramos con Colombia su independencia, asistiendo a una representación del Festival de Barranquilla, evento que mantiene viva su identidad. Luego, Carmen Bollosa entrevista a Laura Esquivel, escritora mexicana que escribió Como agua para chocolate. Después asistimos a la reunión anual de supervisores y administradores dominicano-americanos de la educación en esta ciudad. Después, los cubanos se hacen presentes con Jorge Moya, director creativo de la agencia Reinardo San Moya, con quien Patricio Lersundi habla de los encantos de la publicidad en el mercado hispano, y Paquito de Rivera, músico y compositor, cuya trayectoria está matizada con una buena cantidad de premios y reconocimientos a nivel mundial. Ahora, vamos al Festival de Barranquilla. Recientemente nombrado por la UNESCO obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, bajo la dirección de la coreógrafa Mónica Lindo, directora también de un grupo folclórico, nuestros actores naturales han trabajado en el montaje de algunas de las manifestaciones danzarias más representativas. Sin más preámbulos, reciban un afectuoso saludo de la cumbia, el garabato, el torito, el congo, el mapalé, la danza de las parotas, el paloteo, las negritas puloy, las marimondas, los monocucos, las comparsas, los disfraces, el alegre, el llamador, la flauta de millo y los carnavaleros todos, quienes los invitan a disfrutar del espectáculo Carnaval de Barranquilla para el mundo. La reina del carnaval, la reina del carnaval, la reina del carnaval, la reina del carnaval.
un diagnóstico. ¿Qué le pasó a un bonito carnaval? Cuéntanos lo que estamos preocupados, hombre. Si buscas un ESL o un GED, todo te lleva a CUNY. Si te interesa estudiar inglés como segundo idioma u obtener tu diploma de educación media superior, CUNY ofrece varios cursos en tu comunidad. Haz tu conexión CUNY hoy mismo. Verlos otra vez. Soy Carmen Boullosa. Bienvenidos a Nueva York. Hoy estamos en el Meatpacking District, en un restaurante que se llama Nero, que nos acogió para tener con nosotros a una celebridad, porque hoy estamos de fiesta. Está con nosotros una figura que no tiene igual en Latinoamérica. Una mujer emprendedora, entregada a sus oficios, amante del arte y de la vida, que tuvo un éxito absolutamente fabuloso, un libro con el que vendió 3 millones de ejemplares y del que se hizo una exquisita película que seguramente todos ustedes han visto. Laura Esquivel, la autora de, ustedes lo saben muy bien, Como agua para chocolate. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acceder a este diálogo en Nueva York. No, al contrario, Carmen, gracias. Bueno, hoy estamos juntas para hablar de tu nueva novela, Malinche. Tú tienes una versión de la Malinche en que la Malinche es todo menos una malinchista. En sus propias palabras, ella es la creadora de una nueva raza. A ver, explícanos por qué tu Malinche no es... ¿Qué es malinchista? ¿Por qué decimos malinchista de la Malinche? Si el malinchista, bueno, es el que no ama lo propio, que prefiere y que privilegia todo lo que viene del extranjero, digamos. Pero tú, para ser malinchista, o sea, tú tienes que elegir, que hacer una elección. Y yo creo que ella elige y que ella es leal, pero no a un poder temporal, sino a un poder intemporal. Una de las cosas que primero me llama la atención es el equívoco de que los españoles venían en representación de Quetzalcóatl y son tratados como dioses. ¿Qué es lo que ella interpretó? En verdad, ella en un inicio tiene que haberlo creído, que sí venían... Era, me supongo, esa es mi visión, que una mujer que había sido regalada de niña, vendida y luego dada a Cortés en calidad de esclava, obviamente no estaba muy feliz con el sistema que permitía este tipo de abusos. Obviamente tiene que haber deseado ser especial, ser tratada de una manera mejor. No ser una mercancía, exacto, sino ser una mujer, ser una persona. Exactamente. Tener la dignidad de un ser humano. De un ser humano. Y entonces, además, yo creo que ahí entra entonces un juego muy interesante en los dos, porque ella, de pronto, de ser un objeto desechable, que había sido un objeto desechable toda su vida, de pronto es la lengua, la traductora, la que maneja la información, la que puede ver a los ojos a Moctezuma cuando nadie lo podía ver. Yo quiero preguntarte, ¿qué fue para ti, qué cambio fue para ti vivir al lado de la Malinche y escribir este libro? ¿Qué especie de liberación operó en ti? ¿Qué espejo negro fue para ti la novela? ¿Qué pasa con Laura Esquivel antes y después de haber escrito la Malinche? Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso. De pronto me tomé conciencia de que en verdad como nación tenemos un grave problema de baja autoestima. Te das cuenta que en verdad, bueno, ya Octavio Paz lo analiza maravillosamente bien, este problema de sentirnos hijos de la chingada, sentir que nuestro origen fue eso. Fue un abuso, hubo violencia, destrucción, dolor, y que somos producto de eso. Y para mí fue muy conmovedor darme cuenta de que ese no es mi origen, que no provengo de ahí, que mi origen no es ese, ni quiero que sea ese, que en mi pasado hay una riqueza maravillosa, una
Una fuerza, una excelencia espiritual. Maravillosa, el conectarte nuevamente con esta, con el todo, sentir en verdad que eres parte del todo, que ese es tu origen, es lo que te arropa, es lo que sostiene, no es cuestión de cuerpos, es cuestión del espíritu. Y ese espíritu y esa liberación del espíritu es lo que yo quiero compartir. Y creo que nunca se planeó, ¿eh? Yo lo empecé a escribir ya hace años y yo nunca me iba a esperar que iba a coincidir, por ejemplo, aquí, el libro salió en febrero, con toda esta explosión en las calles, con esta fortaleza, de dignidad, de salir y dar la cara y decir aquí estamos. Y creo que más que nunca en este momento, Carmen, seguimos, que no se ha reconciliado estas dos naturalezas. El imperio siempre maneja una visión temporal del mundo, siempre maneja, y para imponer su visión temporal de que aquí nacimos y aquí nos vamos a morir y hay que apurarnos a acumular oro, se imponen estos imperios siempre a través del miedo. Estamos viviendo la cultura del miedo, estamos viviendo esta cultura de que todo tiene que ser enriquecimiento personal, a costa de la destrucción de los seres humanos, del planeta, de todo. Entonces, ¿cómo se va a conciliar? Ahorita más que nunca nos urge recuperar este pasado cultural, esta imagen maravillosa de Quetzalcóatl. Ahí está. Y yo siento que va a regresar, pero regresa aquí. Regresa en cada uno de nosotros. Ese es el verdadero regreso. Esa es la recuperación de nuestro espíritu. Y la propuesta, ya estamos viendo, ya no hay para dónde hacernos. Ya el sistema, ya no hay otra. O reconciliamos y reevaluamos nuestro pasado indígena, y lo dignificamos y lo valoramos, o vamos el camino a una destrucción espantosa. Y ahí tienes a Evo Morales, y ahí tienes en México también lo que está pasando, y eso a mí me llena de esperanza. Todo América Latina llena de una nueva flama, sí. Y bueno, y en medio de esta flama tenemos tu novela Malinche, sí. La nueva novela. Muchísimas gracias, Laura, por hablarnos de ella. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy aquí, que tuvimos la suerte de tener a Laura Esquivel. Esperamos verlos pronto otra vez aquí en Nueva York. Gracias. Jorge Moya, uno de los fundadores de la agencia publicitaria Reinardos y Moya, nos habla de la realidad del mercado hispano y de la sutileza necesaria para llegar a él. También habla del respeto cuasi sagrado por el lenguaje, de las diferencias publicitarias entre el mundo anglo e hispano y del contenido educacional y emotivo de los mensajes para nuestra comunidad. Bienvenido a Nueva York. Gracias. Jorge, un artículo publicado por la revista Forbes hace unos 15 años, No habla español, era el título del artículo, afirmaba que la idea de un mercado hispano era simplemente un mito. Hoy día, aparentemente, todavía siguen ocurriendo esas ideas de la posibilidad de que no exista un mercado hispano. La pregunta ¿es un mito o una realidad? Sí, yo recuerdo muy bien el artículo. Y claro que yo pienso que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y te niegan la existencia de millones y millones y millones de ciudadanos de este país, pues yo creo que es un poco, puede llegar a ser hasta ofensivo, ¿no? Lo que sí creo que la pregunta más interesante no es si existe o no existe el mercado. Ya todos estamos de acuerdo que existe ese mercado. Pero la realidad es cómo se le llega a ese mercado, porque esa es una pregunta sumamente compleja. Y no es una pregunta que tenga una respuesta constante, ¿no? Es una respuesta que ha ido cambiando
durante los años, ¿no? Los patrones migratorios han cambiado, el nivel de los emigrantes, el nivel socioeconómico ha cambiado y es sumamente complejo. Es un mercado único y es un mercado diverso y es un mercado complejo y es un mercado dificilísimo de entender. A la misma vez es un mercado también muy simple para llegarle, porque es un mercado que, aunque son muchas las diferencias, sí creo que traen algo en común. ¿Cómo llegar a este vasto mercado hispano? ¿En inglés, en español, en ambos idiomas? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? Yo creo que en todos. No es una cuestión de lenguaje simplemente, ¿no? Si fuera una cuestión de lenguaje solamente, pues estuviéramos olvidándonos de todo el arte de la publicidad, ¿no? Yeah. Sería una cuestión más de comunicación que de esa sutil seducción que crea la publicidad, ¿no? Que mientras más te acercas al mercado, mientras mejor conoces tu mercado, más te puedes acercar a ellos de una manera más íntima. Y al final del día, lo que tú estás buscando es tratar de establecer una relación. Yeah. Que en el caso de nosotros siempre tiene un gran contenido emotivo. Yeah. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, una campaña que está dedicada a una comunidad caribeña, imagino que es diferente el mensaje que si fuera dedicado a un grupo sudamericano. No necesariamente, casi siempre nuestro mensaje responde más bien a la naturaleza del producto. Y yo creo que la publicidad conlleva este fenómeno de comunicar de un modo muy sutil y hasta en ciertos momentos educar. La publicidad en español no es lo mismo que la publicidad en inglés. La publicidad en inglés es simplemente un mensaje casi siempre de venta, ¿no? Cuando un americano oye un mensaje publicitario, casi siempre la reacción inmediata es defensiva, ¿no? De cómo alguien me está tratando de vender algo, déjame defenderme, después si me interesa o si me seducen, puedo continuar con el diálogo, ¿no? En el caso de los latinoamericanos, yo creo que vemos el mensaje como algo más positivo, como que tiene un contenido educacional, como que alguien está haciendo un esfuerzo para explicar, ¿no?, algo que quizás de otro modo no nos llegaría este mensaje. Uno de los problemas que ocurre constantemente es, por una parte, en los medios anglos, cuando tratan de traducir algo al castellano, cometen muchos errores. ¿Cuál sería la solución? Más que nada es falta de cuidado y respeto. El lenguaje para nosotros es algo cuasi sagrado, ¿no? En una agencia norteamericana, un copywriter hace un error y nadie se insulta. En un comunicado en español hacemos un error y nos mandan cartas y cartas y cartas porque no sabemos hablar el español, porque no cuidamos el lenguaje, y es por eso, es por esa relación tan emotiva que tenemos con lo nuestro y con quién somos y cómo nos sentimos y cómo nos identificamos que reaccionamos de ese modo, ¿no? Y cuando se hacen las decisiones finales, pues siempre se hacen a cierto nivel, ¿no?, en las compañías, en las agencias, de gente muy conocedora que están muy preparados para hacer este tipo de decisión. Yo he tenido clientes que me han llamado y me han dicho: el texto en español que me mandaste se lo pasé a Rosita. Y cuando le pregunto quién es Rosita, me dicen que la recepcionista, ¿no? En inglés nunca le pasarían el copy a una recepcionista. O a una persona que no tenga la capacidad de aprobar copy o de entender copy. ¿Por qué si en español? No entiendo. Bueno, obviamente es por falta de personal adecuado, de falta de personas que sepan hacer este tipo de decisión. Imagino que Jorge Moya, el profesional, está pero más que ocupado todo el día creando proyectos y solucionando problemas. Pero, ¿qué pasa con Jorge Moya, el hombre privado, el amante del arte? ¿Cómo convive ese Jorge Moya con su hermano gemelo? Sí, yo creo que obviamente lo que me ha permitido trabajar tantos años en esta industria es poder dedicarme más que nada a hacer lo que mejor hago y lo que más, que es lo que más me gusta.
¿no? Entonces siempre trato de hacer campañas y de trabajar con marcas y productos responsables, saludables, que afectan las vidas de nuestros consumidores de una manera positiva. Fantástico. Jorge, muchas gracias. Aquí, Patricio Lusundi, nos vemos en Nueva York. Take this opportunity and welcome you to our sixth annual dinner dance. My name is Robert Mercedes, and I'm the president of this wonderful association of Dominican American supervisors and administrators called ADASA. We are extremely proud to have a Dominican with so many titles, with such a prestigious position. Let us welcome Dr. Hugo Morales. ADASA is an institution with the main goal of education. I'm always saying that education is the key for a bright future. My main concern has always been the Hispanic agenda. Primero que nada, me siento muy orgulloso de estar aquí esta noche con un grupo de personas que verdaderamente muestran ese amor y ese orgullo de lo que es ser hispano, ser dominicano y principalmente lo que es ser educador. I could appreciate the work that you do for our kids, and that's why it's so important that we build our alliances with local government to understand that we have to fulfill the needs for our children in the schools. I knew them since the very beginning, their humble beginnings, and they're doing a fantastic job and continue to work to make sure that 1.1 million school children in the public school system continue to get the best and the sound basic education, and you're doing a fantastic job. Nobody knows better than principals in the classrooms how it's done. Aunque el costo para asistir a CUNY es bajo, nuestra universidad ofrece una amplia gama de apoyo financiero. Más del 70% de los estudiantes de nivel licenciatura que estudian de tiempo completo reciben ayuda económica. Para mayor información, llama al 1-800-CUNY-YES o visita nuestro sitio de internet www.cuny.edu. Martí, el más grande de nuestros hombres, dijo: el hombre para estar completo tiene que tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Yo tuve ya a mi hijo Franco, sembré una semilla de mango y salió una matica de lo más linda así, pero se me olvidó y la dejé en el balcón y cuando llegó la nevada me frió el mango. Mi primer libro hace poco acaba de salir editado en inglés como My Sack's Life. Es un libro muy gracioso y está escrito en una forma jazzística, digamos. Es muy improvisado todo. Son tantas cosas que tenía en la mente, tantas cosas que yo he vivido, que decidí compartirla con la gente. Este es el salón mío, esta es la esquinita de los recuerdos. Y ese es mi papá y mi madre. Mi papá murió hace algunos años, pero gracias a ellos tengo la carrera que tengo, ¿no? Nací en la hermosísima isla de Cuba. Mi padre era un saxofonista clásico. Yo crecí escuchando el saxofón todo el tiempo. Un buen día me empezó a enseñar a leer música, a solfear y a soplar una boquillita de un saxofón. Y me enseñó a tocar ese instrumento y cuando cumplí los 6 años me presentó en público. Un día mi padre apareció en casa con un disco
que tenía muchas fotografías así de Benny Goodman. Era un disco que Benny había grabado en el año 38 en el Carnegie Hall. Cuando dijo Carnegie Hall, yo entendí carne y frijol. Fue lo que entendí yo. Me dijo, no, carne y frijol no, Carnegie Hall es un teatro que hay en New York. Y me explicó hoy. Y desde entonces yo adquirí como una especie de fascinación con esa música y con la ciudad de New York. Mucha gente me dice a mí, ¿tú te mudaste para Estados Unidos? Y yo digo, no, yo no vivo en los Estados Unidos. Yo vivo en Nueva York. Es otro planeta eso. Sí, aquí la gente habla en cristiano. ¿No? Lo que sí yo no soñé nunca es que iba a celebrar mis 50 años de carrera en Carnegie Hall. En el año 77 a Cuba casi no iban artistas. Por lo menos artistas conocidos no iban ahí. Yo llegué a mi casa, había un calor tremendo y mucho sol. Y me encontré en la puerta de mi casa un papel, estaba escrito en Spanglish. Decía, Paquito, we have been looking for you. ¿Dónde estabas? Dizzy Gillespie. Digo, ¿qué clase de broma es esta? ¿Qué cosa más rara es esto? Y entonces me fui a la bodega de la esquina. El bodeguero me dice, ¿recibiste la nota? Sí, ¿y eso qué? Me dijo, aquí estuvo un hombre negro, gordito así, con unos lentes, vestido como Sherlock Holmes. Digo, un negro, gordito, vestido como Sherlock Holmes. Ese tiene que ser Dizzy Gillespie, entonces. Y después de eso hicimos una presentación con los músicos americanos y los músicos cubanos. Estaba Dizzy Gillespie, Stan Getz, Earl Fadahine, mi amigo David Dunram y una serie de músicos americanos que habían venido en un barco que se llamaba The Daphne. Y en esos días había una convención de cincuentenarios de la industria azucarera. Eran guajiros, gente que cortadores de caña, gente que no había oído la palabra jazz nunca en su vida. Jazz, la gente no sabía qué era eso. Bueno, llenaron el teatro de viejitos de cortadores de caña, así. Y yo me acuerdo que durante el set de Stan Getz, yo me subí allá arriba al balcony y había un viejo que dormía así, con un sombrero guapo. Y había otro viejo al lado que decía, durante el show debajo de Ron McClure, un viejito que decía, ay Dios mío, ¿cuándo se va a acabar esto? Estaba sufriendo. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. Nueva York @cuny.tv